Junto con la Procuraduría General de la República, miembros de la Profepa decomisaron en la ciudad de Valle Nacional, Oaxaca, un mono araña perteneciente a la especie Sateles cofroi, el cual se encontraba en cautiverio como mascota, indicó el subdirector de planeación del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, Juan Alejandro Urrieta Zúñiga. Lo trajo la Profepa, es un mono araña, y lo vamos a tener aquí para cuidarlo y mantenerlo. Recalcó que es muy importante que la población haga conciencia y vea que esos animales son parte del equilibrio ambiental y no deben lucrar con la libertad de los mismos. Son especies muy raras y que también están en peligro de extinción. Durante su rescate, dicha especie se encontraba atada a un árbol mediante una correa de cuero y una cuerda. El animal presentaba un cuadro serio de desnutrición debido a su mala alimentación, así como índices de sarna, hecho por el cual su pelaje es muy escaso, tanto en el lomo como en sus extremidades. Se encontraba amarrado de una pita con un collar. Se observa que presenta deficiencia, se encuentra en un estado anémico, el pelaje es devastador, parece ser que tiene sarna, tiene parásitos internos y lo que vamos a proceder es a darle un tratamiento para su rehabilitación. Este es un animal que ya se encuentra improntado, se presume que fue capturado desde pequeño. Para que un mono araña bebé, una cría, llegue a un domicilio, tiene que morir toda la familia completa. ¿Por qué? Porque son animales que defienden a sus crías. En primera instancia matan al padre, posteriormente a la madre, después a los abuelos, a los tíos, para poder extraer la cría. Así también indicó que las autoridades competentes, ya sean PGR o Profepa, serán quienes dictaminen el destino de ese animal, ya sea que siga bajo su cuidado en esa institución o bien puesto a disposición de un zoológico. Con información de Alberto Flores e imágenes de Iván Nava, informó para GM Televisión, Raúl Otoniel.